noche, ayer tuiteó Luis de Lía y le dijo cosas muy duras a Máximo Kirchner y a la familia Kirchner. El kirchnerismo no es una propiedad inmueble de la familia Kirchner, es una referencia a la discusión sobre la cantidad de inmuebles que tiene la familia Kirchner, que siempre fue un tema de discusión pública. Lo que pasa que dentro del kirchnerismo es un tabú eso, y rompió un tabú. Y la segunda es, en el radicalismo no le dan el lugar que nosotros le damos a el hijo de Ricardo Alfonsín. No tiene el lugar que nosotros le damos a Máximo Kirchner. Ni Ricardo Alfonsín tiene la estatura que tuvo su padre, ni Máximo tiene la estatura que tuvo el suyo. Otro tabú, porque efectivamente, desde afuera uno ve Máximo Kirchner que ganó para ser presidente de la Cámara de Diputados, del bloque de justicialidad de la Cámara de Diputados. ¿Qué distrito, qué provincia, qué universidad, qué sindicato? Y es porque es nada, porque es parte de una decisión donde la madre dice, este va acá. Luis de Lía está en línea. Luis, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ernesto? Buen día. A ver, contame por qué escribiste esos tweets. Bueno, tuve 1000 días preso. Jamás levantaron el tubo ni Cristina ni Máximo para preguntar cómo estaba, si me pasaba algo. A ver, es público y notorio, no hace falta que yo diga acá todo lo que hicimos por el kirchnerismo, todo lo que militamos, todo lo que nos rompimos el alma cuando éramos un puñadito, ¿no? Cuando hoy vos nombrás a Agustín Rossi, a Aníbal Fernández, a Carlos Heller, a, bueno, un montón de gente que se rompió el alma por el kirchnerismo, y dejó la vida en esta patriada, bueno, evidentemente hay un debate muy grande adentro nuestro, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto, te escucho escuchando muy atentamente. Entonces, bueno, me parece, mira, yo soy de los pocos dirigentes de este país que pude, qué sé yo, laburar 3 noches con Fidel Castro y ser asesor de la Fundación Gorbachev 5 años, ¿me entendés? Digo, y algunas cosas fui aprendiendo en política. Cristina, es necesario abrir, empezar con la perestroika y la glasnost del kirchnerismo, ¿no? Y sin rompernos, sin lastimarnos, digo, a Máximo lo llamé 1000 veces por teléfono. Jamás logré que me atendiera una sola vez para poder dialogar, para poder hablar, para poder sustanciar todas estas diferencias puerta adentro. Bueno, hasta que, bueno, harto de todo esto, me decidí a hablar. Y todavía no pierdo la esperanza, de poder tener un ámbito de diálogo donde podamos decirnos las cosas. A ver, 4 cositas, si me permitís, muy rápidas. La primera, Cristina hace, después de la muerte de Néstor, reemplaza la transversalidad kirchnerista por la cámpora, ¿no? Y todos los demás son desechados. Todo lo que no es la cámpora está afuera del kirchnerismo, de manera unilateral y abierta. Después, hola. Sí, escucho, te escucho. Te estoy dejando hablar porque me interesa mucho lo que estás diciendo, por eso no interrumpo. Después proclama a Scioli candidato contra la opinión de muchos compañeros y le boicotea la campaña y finalmente perdemos con el macrismo por un punto, un desastre. Bueno, después hace el acuerdo con los renovadores también contra la opinión de muchos compañeros, lo proclama Alberto. Y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? A boicotearlo lisa y llanamente. Vos fíjate, hoy es la sesión del Fondo Monetario Internacional donde se va a decidir si finalmente el fondo acepta el acuerdo o no. Bueno, ahí está trascendiendo que Estados Unidos se abstendría o votaría en contra del acuerdo. O sea, que el acuerdo no es tan gravoso para la Argentina, y bueno, vuelven a ante el debate de acuerdo o default. Para mí el default es una catástrofe para la sociedad argentina en términos de sanciones. Bueno, hay que ver nuestro amigo de Venezuela cómo le ha ido con las sanciones.
Y viste, todo es así, ¿no? Y no se puede discutir nada porque te quieren someter a un verticalismo absolutamente inaceptable, y que fue, a ver, digamos, el verticalismo históricamente fue un instrumento de lo peor de la derecha peronista, no de la izquierda, que planteaba un debate más horizontal, más abierto, más extendido, más plural. Digo esto así medio a borbotones, porque en el kirchnerismo falta debate, no hay lugar donde debatir. Y el que dice, a mí me parece que esto no, enseguida sos traidor, sos... A mí me importa nada. Y te digo algo, yo soy kirchnerista. Y soy kirchnerista porque he estado en todas las trincheras del kirchnerismo. Hoy vienen a levantarme el dedito y la voz gente que no tiene ningún currículum. A ver, ¿en qué lucha estuviste? Yo le preguntaría a muchos de los pibitos que vienen a señalarme con el dedo. Yo estuve en todas las trincheras. Conmigo no, ¿eh? Eso, Ernesto, ¿qué es el tema? Luis, ¿qué es la perestroika y la glasnost? O sea, dentro del kirchnerismo, ¿cómo lo traducís en palabras? A ver, venimos de la derrota de Scioli. Estamos en un momento tremendo en política donde hay que apoyar a Alberto, hay que unir la fuerza, hay que construir un camino al 2023, hay una salida. Fíjate el dato de ayer, ¿no? La caída sustantiva de la desocupación, que son datos potentes que a nosotros nos sirven. Bueno, en vez de construir un rumbo positivo, hacemos cosas que... la marcha de ayer, vinieron micros de todo el país, con estructura de todo el país. Yo también puedo hacer esa marcha, ¿eh? Y vos sabés que... depende de un montón de cosas que poco tienen que ver con la política, ¿no? Y lo digo bien, del apoyo estructural, esas cosas las pueden hacer los sindicatos, la pueden hacer o sea, vos viste una marcha con mucho poder del aparato. Claro, con un peso enorme del aparato, miles de funcionarios en todo el país. Con esa responsabilidad encima lo usan contra el presidente de la República. La verdad, mira, yo nunca fui amigo de Alberto. Siempre tuve una relación más bien tirante. Tuvimos diferencias enormes, pero que ahora Alberto está presidiendo el país en un momento dificilísimo. Venimos de una pandemia terrible. Venimos de un desastre económico que nos dejó el macrismo y estamos encontrándole un caminito de normalización de las cuentas públicas, va apareciendo un proyectito de desarrollo, de industrialización, de laburo, de crecimiento, crecimos 10 puntos el año pasado. Bueno, lo que se nos ocurre es bajarle la moral a toda la fuerza para que bueno, Alberto se vaya. Yo no estoy de acuerdo que Alberto se vaya, quiero que se quede, quiero que le vaya bien. Creo que todos lo tenemos que ayudar y que hay cosas, conductas políticas que no ayudan. Y me gustaría en el kirchnerismo tener un congreso donde todos podamos decir lo nuestro, donde todos podamos dar nuestra mirada. Yo digo, mirá, todos los que defendimos en la primera línea a Néstor Kirchner y a Cristina, a Aníbal, el Chivo, Carlos Heller, bueno, hay un montón de compañeros, Leandro Santoro, ayer con Alberto estaba Daniel Filmus, ¿no? Estaba Daniel Filmus, claro, mucha gente muy importante, que no está de acuerdo con esto, y tiene que callarse la boca. Bueno, yo soy mi amigo el Bocón, ¿viste? No me gusta callarme la boca en política, y menos en cosas donde uno puso, equivocado, ¿no?, lo mejor de su vida. ¿Tá? Yo, no tengo interés a subalterno, no tengo un solo funcionario en este gobierno, a lo largo y a lo ancho del país. Luis, Gustavo Gravia te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo le va, Delia? Buen día.
Bueno. La comparación que usted hace entre Máximo y Ricardito Alfonsín, supongo yo que debe ser medianamente, o lo deben tomar medianamente ofensivamente la gente de la Cámpora, pero ¿no es una comparación bastante, por decirlo de alguna manera, sui generis? Porque la verdad es que Máximo Kirchner sí lidera una organización importante como es la Cámpora, sí tiene un poder de movilización importante, y es probable que si, o a menos que usted piense distinto y lo quiero escuchar, que si hubiese una interna dentro del propio Frente de Todos, la Cámpora tenga una porción mayoritaria o de los Cristina votos. Le gane Alberto. O Cristina le gane Alberto. Entonces, compararlo a la figura de Ricardito Alfonsín parece en algún punto excesivo. Bueno, no, mire, lo comparé porque los dos son hijos de presidentes. Y, a ver, yo la construcción social la hice desde la ruta, militando, luchando con mis compañeros, 40 años de lucha. Pero en la Cámpora no hay gente que hizo esa misma construcción social, no sé, el cuerpo. No, yo le pregunto, a lo que se movilizó ayer, sáquele el aparato del Estado. Sáquele el aparato del Estado. Sí. Pídale los ministerios a todos los que no están de acuerdo. A todos los que quieren que Alberto se vaya, bueno, pídanle a todos los ministerios que se vuelvan a su casa. Quiero ver qué es lo que queda de esa fuerza política. ¿Y usted qué me dice? ¿Queda el 10% de lo que vimos ayer, por ejemplo? O menos, ¿está? Luis, ¿qué quiere el cristinismo? Es decir, porque yo te doy un punto. El otro día, la nota de Horacio Verbisky, el domingo, planteaba que un asesor de Cristina, alguien del entorno de Cristina, para convencer a un diputado iba a votar a favor del acuerdo, y el argumento que dio es: no quiero ser cómplice de que en cinco meses todo vuele por el aire por no tener el acuerdo. Y entonces según Verbisky, alguien del entorno de Cristina le responde: con el acuerdo esto vuela por el aire en un mes. Y cuando yo vi esa frase, me hizo acordar una frase que se publicó en el Diario de la Nación al día siguiente de que se confirmó que Néstor Kirchner iba a ser presidente de la Nación. Una nota que seguro vos recordarás y cualquier persona politizada recuerda, que dijeron: en Estados Unidos dicen que este es un gobierno que va a durar un año. Es el mismo recurso, es decir, el gobierno va a durar un año, esto vuela por el aire en un mes. Sin ninguna fuente concreta, sin ninguna voz concreta. En aquel momento el kirchnerismo interpretó esa nota de la Nación como una nota golpista. Están utilizando Estados Unidos, que dice que Kirchner va a durar un año, porque no lo quieren en el poder y lo quieren voltear ellos. Cuando yo leí esa frase de Verbisky atribuyéndole a alguien sin nombre del entorno de Cristina diciendo esto vuela por el aire en un mes, lo que dije es igual que lo otro. O sea, con la mirada kirchnerista esto es golpismo. Y si vos le agregás el documento de el video de la Cámpora donde lo comparan implícitamente a Martín Guzmán con Martínez de Hoz, a La Roque diciéndole vos sos del 4%, al documento de los intelectuales diciéndole barbaridades al gobierno, con la mirada tradicional del kirchnerismo esto es golpismo. Ahora, una mirada más sofisticada dice, bueno, esto es lo que pasó en Grecia. El partido de izquierda, cuando tuvo que acordar con el FMI en el gobierno, se dividió y así pasa y es natural. ¿Vos creés que lo quieren a Alberto fuera del poder antes del tiempo? ¿Vos creés que quieren qué cosa? Y mira, no lo sé bien, pero digo, ya tuvimos la derrota de Scioli, ahora están construyendo la derrota de Alberto. Ayer, el 24 de marzo, un día para sacar conclusiones también, ¿no? Digo, cuando Perón volvió a la patria y llamaba a la unidad de los argentinos y construyó la foto Perón-Balbín, ¿no se tendría que haber parado la lucha armada y habernos subordinado a los designios de el movimiento nacional y popular y construir un tiempo de paz distinto? El kirchnerismo, o un sector del kirchnerismo, y yo diría hasta minoritario, tiene la tendencia a hacer análisis sesgado. Por ejemplo, la negativa, se canta en muchos lugares, resistimos en los 90, volvimos en el 2003. ¿A dónde resistieron en los 90? En los 90 resistió el MTA, la CTA, los movimientos sociales, que nacimos al calor de la lucha. Ahí no había Cámpora, no había... Somos los que construimos, inclusive el regreso
de Néstor Kirchner, que yo lo conozco ahí en el 2001. Digo, hay una negativa de los 90, ellos niegan los 90. A ver, ¿Y ahora? No, y ahora hay una, digamos, una negativa a aceptar las particularidades de este tiempo, un mundo en guerra, con hegemonías mundiales en crisis. Luis. Sí. Buen día, Jairo Estrada te saluda, ¿cómo te va? Y cuando uno ve el debate, que ya un poco cansa por lo que se extiende dentro del Frente de Todos, la pregunta que me surge es si la Cámpora hace un video que da a entender los parecidos de un acuerdo con el Fondo hoy con lo que hacía la dictadura, o le dicen vos tenías el 4%, no, ahora acordate que te pusimos nosotros, y vos le recordás la cuestión de las propiedades, que es el patrimonio, en el fondo una cuestión tabú. La mirada te hago la pregunta. No quise hacer ninguna chicana ahí. Pero te hago la pregunta. ¿Son excesos al calor del debate o estás en un punto de no retorno, de no conciliación? No, porque yo no hice ninguna consideración sobre las propiedades de los Kirchner. Lo que quise decir es, y en eso aclaro, el kirchnerismo es una construcción cultural, social, política, económica, de las luchas del pueblo argentino. El kirchnerismo le pertenece al pueblo argentino, no a mamá y al nene. Bueno, tal vez ¿no? Ese es el debate que está en el fondo, si alguna vez fue una construcción del pueblo para la gente que lo cree genuinamente versus dirigentes que lo veían como un proyecto familiar. Tal vez ese sea el debate que se está dando ahora. Bueno, sí, con una dificultad. En tiempo de Néstor Kirchner hablaba con todos los compañeros de las tendencias más disímiles y contradictorias que a vos se te ocurra. Acá, tanto Cristina como Máximo han construido una metodología áulica de reflexión donde, viste, miles y miles de dirigentes de todo el país miran de afuera. Digo, a ver... Escúchame, Luis, yo tengo que cerrar. Pero te voy a decir, como si estuvieras en un café, lo que siento. Siento que de lo que vos hablás, por un lado hay un razonamiento político de qué le corresponde hacer al peronismo, al kirchnerismo en este momento, que es apoyar a Alberto, con lo cual tiene lógica como militante, un dirigente, salga a enfrentar a quienes no lo apoyan o a quienes lo critican o a quienes lo debilitan. Pero por otro lado, más allá de lo político, siento que tener los huevos llenos. Esa sensación me da. ¿Cómo adivinaste? No, está bien. Claro. ¿Cómo adivinaste, Ernesto? Sí. No, porque si realmente... lo llamé... Decime. ¿Eh? Realmente... No, que digo, falta hablar. ¿Cómo no vas a escuchar a Rossi? ¿Cómo no vas a escuchar a Aníbal? ¿Cómo no vas a respetar las opiniones de Carlos Heller? ¿Viste? Y de tantos otros compañeros que se callan por miedo, ¿viste? Basta, muchacho. No. Yo me jugué la vida, estuve 1000 días preso, ¿viste? ¿Qué tuve? Indiferencia. Y ahora tengo que soportar que cualquier pibito venga y te diga traidor y te apunte con el dedo. No, a mí no. Luis, te mando un abrazo grande y gracias por la diferencia de habernos atendido, ¿eh? No, Ernesto, un abrazo grande a todos. Luis de Lía, hablando con ustedes, un reportaje realmente crudo, franco, sobre lo que él ve, de lo que está pasando. Imagínense que esto es lo que se ve, de lo que pasa. Esa sensación de tenemos los huevos llenos de que nos maltraten, ¿no? Es algo que uno recibe permanentemente, y después agregado a una cosa más trascendente, que es la situación política, donde dicen, si tenemos un gobierno, hace lo que puede, y estos tipos nos están todo el tiempo cerrullando el piso, son más duros que la nación más. O sea, en fin, un reportaje con cantidad de frases, de título, impresionante. La caracterización que hace de la marcha de ayer, diciendo fue una parateada, sacale los empleados de los ministerios de la Cámpora y tenés el 10% de la marcha. Muy fuerte, 8:20 minutos, vamos a escuchar un tema y seguimos.